equipo fue comprado de la empresa DIS, es la marca. Este es el mismo sistema que utiliza el Parlamento Europeo en Bélgica. Y realmente es un buen sistema, lastimosamente sí, el soporte es internacional, es caro. Los consultores que nos atienden para repararlo y todo son consultores daneses o norteamericanos. El sistema realmente hemos trabajado y en este momento está prácticamente listo y de vuelta. Y estamos seguros que para la sesión de mañana ya va a estar completamente disponible. Ahorita están trabajando los servidores allá. Porque lo que ocurre y la razón por la que el daño fue tan grave es porque la máquina que arrancaron, que le arrancaron los cables de red y de potencia y todo en ese momento, es la unidad que controla todo el sistema, que es la del presidente. Entonces, al arrancar eso causó cortocircuito, dañó otras unidades que están acá. Y lo que nos dicen hasta ahorita, el estimado del daño, ¿verdad?, y la reparación de todo esto, nos va a costar unos $75,000 aproximadamente. ¿Y son cuántos micrófonos y aparatos? Bueno, ahorita la cuenta llevamos a aproximadamente 25 micrófonos que definitivamente fueron quebrados. Algunos de ellos ya los hemos reemplazado con repuestos que teníamos aquí. Otros pues vienen en camino, los repuestos que estamos pidiendo. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar aquí en el Congreso? 32 años. ¿Y había visto algo como lo de ayer? Así como ayer, no, pero sí han habido eventos similares. Similar, pero así hasta lo de ayer que sobrepasaron, que se pararon en el atril y se pararon, no, eso no, pleitos, relajeros, más de lo que ha visto, pero lo de ayer no. ¿Usted se sabe la historia de la campana? ¿Hace cuánto usted es la campana aquí en el Congreso? ¿O estaba? Porque ya está destruida. Hace como unos 24, 26 años. ¿Quién la trajo? ¿En el gobierno de quién? El licenciado Montoya. ¿Y ha servido durante todo este tiempo? Sí, ha servido. Esa es la que va a cualquier evento, los que van, ahí va la campana. Porque un evento oficial del Congreso tiene que estar la campana, porque ese es el signo que dice que está el Congreso presente. ¿Y qué están haciendo ahorita con ella? Pues no sé qué harían a partir de ayer, porque una vez se haya quebrado, me imagino que tienen que poner otra, mandar a reemplazarla por otra. ¿Y usted ha estado trabajando con el tema de los micrófonos ahorita? ¿Cómo quedaron? Sí, o sea, desde ayer, desde una vez que comenzamos a hacer las evaluaciones, y es tremendo eso, porque cambiamos dos unidades, de las principales, la del presidente, que esa quedó inservible. ¿Y el resto de micrófonos? Está, o sea, se los pueden ir tomando las fotos, ahí están como quedaron, y ahí están, ahí les traje yo los que yo cambié ayer. O sea, cosas que si usted lo agarra y lo quiere doblar, no lo puede doblar, pero con la prepotencia que ellos tenían ayer, entonces los doblaron pues, y los quebraron. ¿Cuál es su nombre y apellido? José Oscar López. ¿Y aquí qué cargo tiene en el Congreso? Soy el encargado de darles ahí arriba el audio. O sea, yo soy el encargado de que ellos hablen y no hablen.